Un grupo armado atacó a tiros a una unidad móvil de vacunación contra COVID-19 que era resguardada por elementos de la Secretaría de la Defensa en el municipio de Tangancícuaro, Michoacán. Los presuntos delincuentes viajaban en al menos 8 camionetas y dispararon contra el convoy, quienes repelieron la agresión y solicitaron apoyo, logrando que el personal médico y brigadistas salieran del punto de enfrentamiento. El gobernador del estado, Silvano Aureoles, condenó el ataque y señaló que afortunadamente el personal resultó ileso. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional para salvaguardar el orden público.